¿Cómo tomar los cursos por mí mismo? Esta es una guía en pocos pasos muy sencillos. La verdad es que es muy sencillo, pero cuando no se sabe puede ser muy difícil. Por eso este tutorial de cómo tomar los cursos por mí mismo, en pocos pasos muy sencillos. Primero que nada, se asume que has ingresado a la página web de la Fundación Emanuel que es www.fundacion-medioemanuelconm.com sin acento en fundación y se te abre una ventana así y aparecen aquí las secciones de la página. Entonces, lo que tienes que hacer después es hacer clic en la sección de cursos. Entonces, antes que nada para Poder empezar a tomar los cursos por ti mismo, debes entrar a la página de la fundación y has hecho clic en la, en la sección de cursos. Al hacer clic aquí en esta sección, te va a salir la ventana, se te va a abrir una ventana nueva con los cursos, como puedes apreciar aquí, primeros rudimentos, agenda de objetivos, nivel 1, la persona de Jesucristo, Jesucristo y el creyente, etcétera. Entonces. Hay tres formas en cómo puedes tomar los cursos. La primera forma es 100% en línea. Ver los videos por internet y resolver las tareas 100% en línea. En el celular, el iPhone, la tableta, el iPad, el laptop o la computadora. La verdad es que no importa el dispositivo. Puedes tomar los cursos 100% en línea en tu celular, en tu tableta, no importa el dispositivo que tengas. Necesitas Wi-Fi obviamente, necesitas datos. Segunda forma de cómo puedes tomar los cursos por ti mismo de manera híbrido, que es 50% en línea y 50% en papel. Esto consiste en ver los videos por internet en el celular iPhone, tableta, iPad, lab, laptop, computadora, etcétera, o incluso una Smart TV, porque en la Smart TV se puede entrar al explorador y se puede poner allí www.fundación-mediemanuel.com y uno puede hacer clic en los cursos y uno puede ver en la Smart TV, puede ver estos cursos y resolver las tareas en papel en el cuadernillo hay muchos a los que les gusta es hacerlo escrito escribirlo eh, tenerlo en un papel ir armando un archivo está bien entonces aquí necesitas internet y necesitas el curso el material en papel y la tercera forma es 100% presencial para lugares donde no hay internet, como una cárcel, o puede ser que en tu casa no tengas internet, pero quieres pues, tomar estos cursos, puedes ir a un café internet y puedes descargar los videos y los materiales y en casa o en un centro de rehabilitación o en una cárcel o en cualquier lugar que no haya internet, se pueden ver los videos en la tele con el DVD o en una Smart TV, porque uno puede poner la memoria USB en la Smart TV y eh, puede ver los videos, se resuelven las tareas en el papel, en el cuadernillo, obviamente tiene que descargarse todo el material en una memoria USB y hay muchos que hacen así, traen su memoria USB. Y a dónde van, la ponen, la adaptan. Hay quienes incluso cargan con su tele y su DVD o con una pantalla, ¿verdad? Entonces, estas son las tres formas y esto es lo que vamos a explicar. Es muy sencillo, la verdad. Entonces, empecemos por ver la primera forma en cómo puedes tomar los cursos, que son 100% en línea. Repito, ver los videos por internet. Y resolver las tareas 100% en línea. Todo desde tu celular o tu computadora sin tener que imprimir ni descargar nada. Todo se hace allí. Entonces, ¿cómo se hace? Pues bueno, primero haz clic en el curso. Si no has tomado ningún curso, te recomiendo que empieces con los primeros rudimentos. Puede ser que algunos cursos ya los hayas tomado y entonces haz clic en el curso si empiezas desde el primero y si ya has hecho algo pues en el curso en el que vas entonces al hacer clic allí en el curso va a aparecer la ventana con las lecciones cada lección viene etiquetada con D y luego un número D significa discipulado discipulado 01 02 y van en orden las recomendaciones toma los cursos en secuencia tal y como van. En este caso, aquí está la lección 1, la Biblia, el libro más importante de todos, la lección 2, la salvación, qué es y cómo ser salvo. Cada lección tiene cinco recursos que, de los cuales puedes disponer tú para tomar los cursos en línea de alguna de las formas como vamos a ver en este. Eh, en este Tutorial y también para que tú los puedas impartir a otros. Pero en este caso de 100% en línea, lo único que tienes que hacer es hacer clic en este icono morado que dice resolver en línea. No te fijes en todo lo otro. Lo otro es para presencial o para híbrido o para dar clases a otros, etcétera. Entonces, si lo que quieres es tomar el curso por ti, lo único que tienes que fijarte es en este icono morado resolver en línea. Una vez que tú haces clic allí, se va a abrir una ventana nueva con el formulario. Aquí tienes que escribir tus datos, tu nombre, tu ciudad y tu país, mirar el video y resolver las tareas siguiendo las indicaciones que el mismo formulario te va a ir dando. Vamos a ver un pequeño ejemplo. En este caso aquí pues ponemos nuestro nombre y nuestro apellido. Esto es para que quede un registro de lo que haces. Luego escribe tu ciudad y tu país, dependiendo de desde dónde estés conectándote. Mira el video completo y al terminar haz clic en siguiente. Aquí está el video de la lección. Lo puedes ver en pantalla completa si quieres o lo puedes ver en el cuadrito que aparece aquí y se empieza a reproducir. Pues, em, empiezas a oír, a ver. Lo único que tienes que hacer es poner atención y mirar todo el curso, mirarlo hasta el final. Puedes, si quieres, ir tomando algunas notas, pero la idea es que sea en línea y que en tu celular lo puedas eh, puedes tomar desde cualquier lugar donde te halles. Una vez que ya lo has. Visto que ya acabaste con el curso, que ya llegaste hasta los créditos, entonces hay que hacer clic en el botón siguiente para ir a la aplicación práctica de la lección. Haces clic y te aparece aquí poniendo en práctica la enseñanza. Vienen las instrucciones de las cuatro acciones de amor del discípulo que debes hacer y tienes que leer con atención cada indicación y escribir tus respuestas. Por ejemplo, la primera tarea dice, aplica, consulta en tu Biblia, en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, yo voy a mi Biblia y empiezo a escribir aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, pero me doy cuenta que dice, escribe a continuación la promesa más grande del mundo, sustituyendo mundo. Y todo aquel por tu nombre. De pronto pues me doy cuenta, hay que leer bien las instrucciones. Entonces, eh, regreso y en donde dice mundo, voy a escribir mi nombre. Y en donde dice todo aquel, voy a escribir mi nombre. Y ya queda así, porque de tal manera amó Dios a Alberto, que ha dado a su hijo unigénito, para que Alberto, que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Luego viene una pregunta que vale 25 puntos, pueden verlo ustedes aquí. Escribiste Juan 3.16 incluyendo tu nombre, sí. Luego nos da una instrucción para memorizar para transcribir una oración y agregar algo. Luego vienen las preguntas del cuestionario. Simplemente selecciono la respuesta que yo considero es correcta y voy contestando cada una, leo con atención, contesto y así continúo hasta el final. Cuando ya acabo, cuando ya acabé todo, le doy clic en enviar. Y entonces me aparece esta pantalla y tengo que hacer clic en ver la puntuación para conocer mi calificación. Yo lo hice aleatoriamente, saqué 54 de 100. Sí, y puedo revisar en dónde estuvo mal. Aquí me marca las que están buenas, las que están malas, por qué están malas, cuál es la respuesta correcta y puedo yo, si quiero, guardar una copia de esta evaluación para pues tenerla allí digitalmente y poder consultar las que tuve buenas o malas, simplemente hago clic derecho en cualquier parte de la pantalla y le digo imprimir y en la en la ventana que me aparece me aseguro que el destino sea guardar como PDF. Si lo voy a hacer desde un celular, pues hay otro procedimiento que está explicado y es en los tres puntitos y es enviarlo al WhatsApp o a algún otro lado. Entonces, eso es respecto a resolver, eh, a tomar el curso 100% en línea de principio a fin. La segunda forma en cómo puedes tomar los cursos es en, eh, eh, en lo que se conoce como híbrido o una forma híbrida, que es 50% en línea y 50% en papel. En este caso... Ves los videos por internet en tu celular o el dispositivo que tú prefieras y resuelves las tareas en papel, porque hay quienes no les gusta eh, hacerlo en línea y quieren tener allí sus hojas y llevar un registro de su avance. Aquí estamos viendo cómo tomar los cursos por ti mismo de manera autodidáctica. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es hacer clic en el curso que quieres tomar de manera híbrida. Y ahora, antes de, eh, de el curso, eh, en vez de ir al formulario, tienes que ir a los PDFs. Aquí hay dos PDFs en cada lección hay dos o tres PDFs. En este caso está el cuadernillo un solo lado, que significa que eh, está impreso nada más por un lado y es una clase en una hoja. Y están las respuestas correctas, porque como hay un cuestionario y tienes tú que evaluarte si tus respuestas son correctas o no, entonces tienes que descargar estos dos. Aquí hay un botón que dice descargar abajo de estos dos PDF, que son los iconos en color rojo. Entonces los descargas en tu celular o en la computadora. En el eh, en el celular se abre y tienes que ponerle, pues, guardar. En la computadora simplemente haces clic y te va a aparecer una ventanita que te dice guardar como y allí buscas una carpeta y lo guardas. Ya que lo tienes guardado, entonces lo que debes proceder a hacer es imprimir los PDFs en tu casa o en un café internet. Si tienes impresor en casa, imprímelos allí. Estas son las dos hojas que descargan al descargar de la lección 1, la lección como tal y las respuestas correctas. Entonces, ya que tienes impreso el material en papel, entonces, ya se procede a reproducir el video explicado. Eh, en los recursos que hay para cada lección hay un icono azul que dice video explicado. Haces clic allí y empiezas a ver el video y a medida que lo vas viendo vas llenando los espacios en blanco que están en tu lección. Vas leyendo a la par. Ahora sí que eh, el video es... Eh, sigue el orden y la secuencia de lo que tienes en papel y se añaden ilustraciones, explicaciones y todo. Y al final resuelve las tareas que te pide. Se recomienda que se haga al reverso y de esa forma eh, ya eh, habrás tomado la clase. Lo único que hace falta es que te evalúes a ti mismo con base a las respuestas correctas. Y continúes con la siguiente lección. En esta hoja dice alto, no consulte las respuestas correctas del cuestionario hasta después de resolverlo. Uses estas respuestas para autoevaluarse y evaluar a aquellos a quienes disipule. A veces hay la tentación de copiar, pero se está engañando uno a uno mismo. Es mejor no verlo, resolver y luego evaluarse para poder valorar el aprendizaje que está teniendo uno. Ahora vamos a la tercera forma en cómo puedes tomar los cursos por ti mismo, 100% presencial. Esto es ver los videos en una tele con un DVD o en una Smart TV, resolver las tareas en papel en el cuadernillo. Para eso tienes que descargar los videos y los cuadernillos en una memoria USB. Esto es... Para aquellos que no tienen Wi-Fi, porque si lo haces con tus datos, pues los videos consumen muchos datos. Entonces, eh, puedes ir a un café internet, no es muy caro, en 10 o 15 minutos puedes descargar lo que necesitas y luego verlo en la casa y esto también se puede hacer para eh, las cárceles, para las casas hogar, para los centros de rehabilitación donde no cuentan con wifi, pero si sí hay una televisión y un dvd que admite USB o una smart TV. Entonces, otra vez, lo primero que hay que hacer es hacer clic en el curso, en el café internet o en el lugar donde haya... In... Internet, hay quienes hacen esto en su casa y luego eh, ya lo llevan a la cárcel o al área a donde van, donde no hay wifi. Lo segundo es que tienes que descargar el video explicado. Haz clic en descargar aquí en este icono azul que dice video explicado. Hay un botón que dice descargar. le le das clic allí para guardar el archivo en la memoria USB. Ojo, cuando haces clic acá, aparece una ventana nueva, se abre una ventana que te dice, Google Drive no puede analizar este archivo en busca de virus. ¿Por qué? Porque todos los archivos de 100 megas o más ya no los ya no los revisa, pero pierde cuidado, no hay virus en ninguno de los archivos que vas a descargar de la página de Fundación Emanuel. Además, este es un video. Es un MP4, entonces es imposible que haya allí un, un virus. Entonces, no tengas miedo, simplemente haz clic allí en donde dice descargar de todos modos y se va a abrir una ventanita que dice guardar como. Y aquí buscas entre lo que está en el equipo, la memoria USB que ya introdujiste antes y lo guardas allí. Esperas. Dependiendo de la velocidad del internet que tengas, y ya en cuanto acabe, pues ya lo tienes grabado en la memoria USB para que lo puedas usar. Lo que sigue a continuación es que tienes que descargar y guardar los PDFs en la memoria USB. En este caso, pues vas a pues, descargar el cuadernillo y las respuestas. Y las respuestas correctas. Eh, lo que se recomienda aquí es que pues descargues ya, pues de una vez todo, todos los cuadernillos, todos los videos para que tengas todo el curso completo en el USB. No ocupa mucho. Eh, en una USB de 32 gigas pues cabrán eh, unos 20, 25 cursos con videos y con todo. Entonces ya tienes. Tanto los videos como los PDFs guardados en la memoria USB. Lo que sigue, y aquí, bueno, cuando le pones esto, pues te sale aquí, pues guardar cómo buscas el USB y le pides que te lo grabe ahí. Lo que sigue es imprimir los PDFs en tu casa o en un café in, internet. En este caso, pues vas y imprimes las tres lecciones o las cuatro y las respuestas porque si ya vas a ir a un café internet o a otro lado aprovechas para ya tener todo y luego tomar el curso en casa donde no hay wifi o en la cárcel o en algún o en algún otro lugar eh, y lo que pues continúa ya que tienes todo para que tomes la clase por ti mismo, introduce el USB en la Smart TV o en el DVD, reprodúcelo y a medida que lo vas viendo, vas llenando los espacios en blanco y resuelve las tareas al final, tal y como te las pide. Y para acabar, evalúate a ti mismo con base a las respuestas correctas, ¿sí? Y continúa a la siguiente lección. Entonces, como has visto, es muy sencillo. Disipúlate a ti mismo. Puedes hacerlo fácilmente o 100% en línea o híbrido o 100% presencial. No hay excusa. Disipúlate a ti mismo. Puedes hacerlo fácilmente.